El presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, en días anteriores visitó Xayari Guayusa, un emprendimiento napense que se desarrolló por iniciativa de Agustín Grefa. Es que es cierto apoyo en el extranjero. Como vi que la guayusita que llegué allá tenía buena demanda y un sabor extraordinario y único, y empezamos con este proyecto. Veo que día a día que ese proyecto va creciendo poco a poquito, pero estoy un poco como con más afán de seguir, porque así ayuda a la gente que de verdad necesita también la salud. Tomo muy positivo porque ¿no? es una gran oportunidad un poco que la gente nos conozca también como empresa, porque estamos muy enfocados al exterior. Como ahora con esta visita del gobierno, pues es como una puerta que se abre más aquí para nuestro Ecuador, ¿no? Como dicen, primero lo nuestro, ¿no? Para que la gente nos conozca también. Los productos que adquiero, la guayusa y la canela, yo directamente visito al campo, a la gente. Que no es cualquier persona, sino que personas que en verdad necesitan dinero ahí de comer. Nos visitamos a ellos y vemos si el producto que ellos tienen es orgánico. Lo que puedo decir es la aceptación que ha tenido más en la parte extranjera, como en la República Checa. Yo he hecho muchas presentaciones con gran cantidad de la gente y la gente es como, ahora ya la gente empieza a tomar, se puede decir, de todas las personas que conozco, casi el 5% de la gente ya no toma café, toma más guayusa, más la guayusa, porque la guayusa es mucho más, mejor sabor que el mate también. El mate casi tiene las mismas propiedades, pero es más amargo, pero la guayusa es como un equilibrio entre el café y el mate, como un sabor único y el aroma también. Con la degustación de la bebida, el presidente felicitó a sus gestores, a la vez que manifestó que el desarrollo del sector privado es de suma importancia para la generación de empleo. Ese sabor que sintió cuando era niño, ¿no? Es un valor extraordinario. Xayari Guayusa, una microempresa que busca aportar el desarrollo del país con productos orgánicos adquiridos a los pequeños agricultores de la zona. Ali TV, la televisión pública de Napo.